Marine, he podido localizar tu posición. Los sistemas informáticos centrales están empezando a averiarse y a desconectarse. Hay interrupciones de servicio masivas por toda la base. No sé cuánto tiempo podré seguirte la pista. El equipo Bravo acaba de entrar en la planta EMPRO. Acelera el paso, estás cerca. ¡Ayudarme! ¡Estoy atrapado aquí! ¿Puedes abrir los cierres de las puertas y sacarme? Thank you.
Gracias. Gracias por sacarme de ahí. Quedé atrapado en la cámara cuando se fue la corriente. No sé lo que está pasando aquí. No entiendo por qué ninguno de los sistemas están respondiendo. Voy a intentar conectar con el sistema principal desde aquí. Esto es una terminal segura. Quizá logre establecer conexión. Creo que estaré a salvo. Número de registro de seguridad 3072 para el jefe de seguridad Delta, Michael Abrams, 15 de noviembre 2145. Acabo de llegar de la división de armamento donde se me ha hecho entrega de una de las nuevas armas BFG de la serie 9000. Wow, no bromeaban con lo de que eran mucho más ligeras que los prototipos anteriores. Ahora llevar esto a cuestas no está tan mal. En cualquier caso, ya llevamos un par de semanas sin que los equipos de seguridad sigan los procedimientos apropiados para presentar informes. No sé, puede que sea el formato del nuevo informe de seguridad, así que me aseguraré de que la división de instrucción asigne a cada equipo un curso de actualización con los nuevos informes. Ha habido algunos problemas de seguridad con los laboratorios Alpha y nadie responde a mis mensajes. He enviado a un equipo a investigar y ahora no puedo contactar con ellos por ningún canal de comunicación. Tendré que ir yo mismo. Odio tener que ir a los laboratorios Alpha. Idiotas. Voy para allá. Acabaré este informe de seguridad cuando vuelva. Voy a dejar este BFG guardado en mi oficina por ahora y hay que cambiar el código de mi puerta a 901. Lo último que quiero es que alguien se ponga a trastear con esta cosa. Jefe Abrams, fin del registro. Un conjunto de armas bien equilibrado, la UAC ha mirado al pasado para diseñar y fabricar su nueva línea de ametralladoras rotatorias Mach 2. El estilo retro y la robustez mecánica de la ametralladora rotatoria son muy apreciados por los aguerridos veteranos del combate. Sus primeros usuarios la han apodado la Sierra, ya que la ametralladora rotatoria es literalmente capaz de partir a los oponentes por la mitad con sus balas perforantes del calibre 30.
Aportando toda la potencia necesaria para el combate en corta distancia, la ametralladora rotatoria ofrece unas prestaciones y fiabilidad sin igual. Siempre al frente de la tecnología más moderna, la UAC crea mundos más seguros mediante una potencia de fuego superior. Thank you.
Marine, los planos de la base muestran que todos los corredores que salen de tu zona están bloqueados. El único camino es a través del EFR, un subsistema mecánico con dos posibles rutas para cruzarlo. Al activar el sistema obtendrás una ruta directa, pero es peligroso. Tender los puentes de servicio es más seguro, pero los sistemas de iluminación están fritos. Tú eliges, Marine, y buena suerte. Esto es el registro sonoro del jefe de planta Henry Nelson, fechado el 24 de octubre de 2145. No sé exactamente cómo informar de esto, así que voy a hablar de lo que sé y lo que necesito. Tengo unos cuantos empleados informando de que oyen ruidos extraños parecidos a voces que les hablan, que les llaman, incluso cuando están solos. Al principio no les creía, a los tipos de aquí abajo les gusta bromear, aunque me aseguraban que lo decían en serio. No hice caso de las historias hasta que un día yo también oí algo. Estaba trabajando en uno de los paneles de servicio del ascensor cuando oí claramente la voz de alguien diciendo, por aquí. Me di rápidamente la vuelta para ver quién era, pero el corredor estaba completamente vacío. Fui a mirar, pero no había ni un alma por los alrededores. Incluso comprobé los registros laborales y no había nadie más trabajando por esa zona. No quiero parecer majareta, pero mis chicos y yo mismo estamos un poco asustados y algunos están empezando a hablar de fantasmas. Así que, para que todo el mundo se quede más tranquilo, incluido yo, me gustaría solicitar que un equipo de seguridad realice una comprobación a fondo de la zona EFR. Gracias, Henry Nelson.